Bendecido día, mis queridos hermanos. Les saluda una vez más Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbum Dei. Hoy meditamos Lucas 7, del 11 al 17. Jesús era tan humano como cada uno de nosotros. Pensó con mente de hombre, trabajó con manos de hombre, sufrió y amó con corazón de hombre, se enterneció y se conmovió como cualquiera de nosotros. Una de las verdades más felices de nuestra fe es precisamente esta, que siendo Dios de condición divina, no retuvo su dignidad, sino que se despojó y se hizo uno de nosotros, de manera que asumió toda nuestra historia humana, redimiéndola y destinándola a su misma felicidad, a la glorificación. Cada uno de nosotros, con nuestras historias, debilidades, pecados y posibilidades, somos causa de la ternura de Dios. Él se conmueve ante nuestra vida. En Isaías 54:10 leemos: Efraín es un hijo caro para mí, mis entrañas se conmueven por él. En este día, el Evangelio nos acerca a la sensibilidad y a la ternura de Jesús. A Jesús le duelen nuestros sufrimientos y se solidariza con nuestras pérdidas. En esta escena, le vemos acercándose a una viuda que acaba de perder a su hijo único. ¿Qué podría hacer por ella? ¿Cómo no consolarla? Jesús no lo piensa dos veces. Se acerca al ataúd y lo toca para devolverle la vida. Muchacho, a ti te digo, levántate. Te invito a hacer este ejercicio de fe. Ponte en ese ataúd. Eres tú el que está allí en ese féretro, con las ilusiones muertas, con todo eso que te roba la vida, eso que te hace caminar y deambular como muerto en vida. O pon allí, tal vez, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a esas personas que sabes que están sufriendo y que experimentan la muerte en todas sus manifestaciones, no solo la física, sino esa muerte espiritual. Nuestras sociedades propagan la muerte, la cultura de la muerte, la ideología de la muerte. Por eso, qué necesario es que hoy Jesús se acerque a nuestros féretros, se acerque y nos toque con su gracia, que nos devuelva la vida. Dialogar con Jesús es recobrar la vida y la esperanza. Es levantarse de ese féretro, es tomar la decisión de cambio, es dar un paso hoy para dar otro mañana, es tener la ilusión por llegar a la meta. Escucha una y otra vez de labios de Jesús: a ti te digo, levántate, pon tu nombre, apellido, tu historia, y repite una y otra vez hasta que tu corazón encuentre la paz, hasta que creas que para Él ninguna cosa es imposible. Si con Él a mi derecha jamás vacila.